Quiero decirles que es cierto, quiero vivir sano, vamos a quitarnos el saco para que vean el logo. Este es un programa que nació en la iglesia adventista del séptimo día ahí en Montemorelos, Nuevo León. La Unión Mexicana del Norte lo desarrolló para su iglesia. Pero cuando el gobierno de Nuevo León este, convocó que llevaran un programa, porque quería ayudar para combatir lo que es obesidad, diabetes y muchas enfermedades del estilo moderno, lo presentó la iglesia y entonces cuando el gobierno vio su programa dijo, ¿saben qué? Este programa es el que necesitamos para nuestro gobierno. Así es que el programa Quiero Vivir Sano ahora está como un programa del gobierno de Nuevo León. Así es que encontrarán allá si van a algunas oficinas funcionarios con este logo también de quiero vivir sano. Bueno, después, como ha funcionado muy bien, el gobierno de México con el licenciado Ebrad dijo, ¿saben qué? Escuché que hay un programa por allá, quiero vivir sano en el norte, quiero que me lo presenten acá. Y entonces el DF lo tomó también como un programa de gobierno. Y después vino una convención internacional para presentar programas para prevenir estas enfermedades modernas y entonces presentó en el Distrito Federal y sacó el segundo lugar a nivel internacional, Quiero vivir sano. Después, eh, allá en, este, en Suiza, escucharon que hay programa Quiero vivir sano acá y también pidieron que se fuera a presentar allá. Así es que Suiza tiene el programa Quiero vivir sano. Guatemala, Brasil, Argentina, bueno, muchos lugares. Y entonces cuando yo vine aquí a San Antonio a visitar a mi hermana, dije, a lo mejor les interesa el consulado mexicano también, y fui con la cónsul y dijo, ¿sabes qué? Necesito ese programa. Les di la primera conferencia, en octubre tendremos una semana de Quiero vivir sano ahí con la comunidad mexicana, y la idea es que ese programa ahí en San Antonio se tome como este, algo práctico, experimental. Y entonces la cónsul dice, yo quiero que ese programa se lleve a todos los consulados de Estados Unidos, a todos los consulados mexicanos. Así es que el mensaje de salud es un mensaje como lo profetizó este, la profetisa Elena G de Huay es la mano derecha para llevar el evangelio espiritual. Así es que es una bendición y Aquí en Dallas estamos también este haciendo esos trámites con el consulado, así es que posiblemente en octubre tengamos también alguna conferencia aquí en el consulado mexicano. O sea, es una necesidad urgente el mensaje de salud, muy urgente. Y estaba leyendo algunas citas del Espíritu de Profecía que se escribió hace tiempo. Sin embargo, parece que se, estu se estuviese escribiendo hoy o ayer. En... Les voy a invitar a que los que están haciendo anotaciones, si pueden anotar, anoten esta cita. Bueno, primero les voy a dar la de Éxodo. Éxodo capítulo 16. Éxodo 16 es donde vamos a basar el tema de hoy acerca del sábado, principio de vida eterna y el maná que no sea gusana. Y entonces mientras se abre aquí la página, este, ahorita le voy a dar la cita, pero dice así, dice que ha llegado el tiempo donde cada miembro de iglesia debería de ser un misionero de salud para llevar ese mensaje a muchas almas que perecen por falta de orientación y conocimiento. O sea, muchas personas están en el hecho del dolor y otros han descendido a la tumba por falta de orientación. Nos ha tocado ver pacientes en fase terminal ya de cáncer, fase terminal por la diabetes, y a veces con un poquito de orientación y cambio podrían haber salvado su vida. En Veracruz, cuando llegué el sábado y di el primer tema, de pronto una hermana me dijo, ¿sabe qué, pastor? Necesito que vayamos a visitar una familia. Uh, don pablo dice está a punto de ser hospitalizado para dializarlo y los que han escuchado un poquito de lo que es dializar es sacarle el líquido que retiene el cuerpo pero no para ahí la diálisis porque después de la diálisis viene la hemodiálisis donde hay que hacer limpieza de sangre ya cuando nosotros entramos a diálisis, después hemodiálisis, el promedio de vida de un paciente es de 3 a 5 años de vida. Así es que cuando el especialista le dijo a Don Pablo, ¿sabe qué? Lo único que puede salvar sus riñones y su hígado es la diálisis. Y entonces le dijeron: ¿pero sabe qué? Pero cuando usted entre a diálisis, Usted sabrá que ya no hay retroceso, que usted tendrá que estarse dializando, dializando. Y entonces, después vendrá la hemodiálisis. Así es que su tiempo estará contado. Así es que cuando llegué, tenía líquido desde aquí hasta abajo, muy inflamado. Le tocaba a uno sus piernas, sus brazos, se hundía el dedo. Y entonces quedaba como cuando uno aprieta un globo, así fruncidito. Y ahí se iba levantando poco a poco, mucho líquido. Y los sensores del hambre ya no le funcionaban. Se tomaba un trago de atole y ya se sentía muy lleno. Los sensores del hambre ya estaban distorsionados. Bueno, con una poquita de orientación. Digo, ¿sabe qué? Usted ha tomado mucho medicamento, sí, dice mucho químico. Así es que sus riñones y su hígado están saturados, intoxicados. Lo primero que hay que hacer es desintoxicar el organismo. Antes nosotros usábamos mucho a través de nuestros padres los lavados, los ayunos, son una bendición. Pero se ha dejado de practicar todo eso. Y entonces todas las toxinas se van acumulando, especialmente los químicos que nuestro organismo no fue diseñado para procesar cosas químicas. Está diseñado para lo natural. Así es que todo lo químico traerá consecuencias. Fíjense, por ejemplo, el alcohol. Cuando entra al organismo, pues primero llega ahí al estómago. Cuando va pasando va quemando, aunque se parece al agua, porque el cerebro y el hígado dicen, pues esto es agua, y qué bueno que nos echaron agua. Pero cuando va pasando va quemando, llega al hígado y el hígado que tiene que sacar todos los nutrientes, todo eso dice, no, esto está muy, muy difícil, o sea, no hay nutrientes, este y quema. Entonces lo echa ya a los riñones, purifíquenlo, llega a los riñones. Ah, nos echaron agua, pero quema, no, no, esto no es agua, va a dar a la sangre. Y entonces la sangre dice: No, pues esto es líquido, es para que vaya a funcionar con la, el cerebro y todo. híjoles y ahí anda para allá, para acá llega al cerebro y acelera el cerebro. Por eso el borrachito cuando toma alcohol se siente Juan Camaney, ¿verdad? Y pues ahí anda todo acelerado. Después allá en el cerebro dice: Pues esto no es agua, ¿qué será? Y entonces lo regresa otra vez y ya cuando viene de regreso a los glóbulos rojos las células las hace pegajosas y entonces viene la pesadez y ahí viene el borrachito que ya lo que quiere estar acostado ahí tirado después de que andaba bien acelerado viene el rebote. Y entonces ese alcohol pues ahora dónde lo acomodamos? Se queda en las células, se queda en la sangre, se queda en el hígado, se queda en los riñones y no encuentra lugar. Y por eso es que para rehabilitar a alguien que ha sido tomador, este pues, se pasa un año y todavía tiene alcohol ahí, porque está por allá esparcido, o sea, nadie lo quiere embodegar, porque donde llega va a quemar. Entonces, son problemas que cuando uno les da una poquita de orientación a la gente dice, "Oye, pues la verdad que sí me faltaba esa orientación." A Don Pablo lo libramos de la diálisis al segundo día cuando él hizo esos procedimientos de desintoxicación y todo eso que son caseros este bajó dos tallas y dice que después le dio una diarrea y un hambre no dije ya funcionó dice y fui al baño ya varias veces así es que su bermuda que traía ya se le bajaba se desintoxicaron el hígado y los riñones. Hace rato le decía el tema que Dios hizo una máquina maravillosa Que se puede regenerar Lo único que necesitamos es saber cómo Darle una ayudadita Y hoy vamos a hablar de algo sumamente maravilloso El sábado como principio de vida eterna Y por qué el maná en sábado no se agusanaba ¿Por qué? O sea, ¿qué de especial tiene el sábado? Cuando... Me pasaron este estudio y es un estudio muy científico. Yo dije, "Este es una maravilla y tenemos que compartirlo." El sábado no es únicamente de bendición espiritual, que esa es una bendición grandísima. Trae una doble regeneración, física para el ser humano. En la mañana les hablaba acerca de la glándula pineal. Esa ayuda a regenerar el cuerpo. Pero ayuda en la regeneración del desgaste del día. Lo regenera en la noche. Para otra vez que la máquina esté en condiciones de trabajar el día siguiente. Y entonces cada noche tiene que hacer esa regeneración la glándula pineal. Si funcionara bonito todo. El sábado no nos daría sueño, pero nos da sueño, ¿verdad? Porque nos relajamos. Quiere decir entonces que todavía necesitamos más regeneración. Y entonces Dios dijo, bueno, pues a lo mejor algunos se van a exceder en el trabajo, no van a dormir a su tiempo, necesitamos un día a la semana. Y entonces el sábado se convirtió en una bendición también para que podamos nosotros regenerar nuestro organismo. Y ya que hablé del sueño, vamos a asustar ahorita el sueño, porque la circulación, después de que uno está sentado unas dos horas, la circulación como que ya no está funcionando bien. Enséñeme sus manos, a ver si no están algunas muy blancas. Sí, falta circulación en algunas, falta circulación, sí. Bueno, tenemos que activar la circulación para que nuestro cerebro se despeje y pueda captar lo que les voy a decir. Así es que nos vamos a poner de pie. Nos vamos a poner de pie. Y fíjense que no únicamente la circulación es la que nos ayuda para captar. Resulta que nuestro cerebro tiene la forma de una nuez. ¿Han visto que es como una nuez? Por eso dicen que las nueces son muy buenas para fortalecer el cerebro. Y hay un tema muy interesante, pastor, que se llama el alimento que produce inteligencia eh, basado en Daniel. Y entonces, fíjense, nuestro cerebro parece una nuez, está dividido en dos hemisferios. Y entonces el hemisferio derecho funciona cuando yo muevo, por ejemplo, cuando muevo mi brazo derecho, ¿qué hemisferio está funcionando? El izquierdo. Cuando muevo el izquierdo, ¿qué hemisferio? Derecho, o sea, tenemos los cables, cables cruzados, ¿verdad? trabajamos con cables cruzados y fíjense a veces trabajamos más con un solo hemisferio los hombres dicen que usamos más el hemisferio de qué lado el derecho y las mujeres el izquierdo pero cuando nosotros activamos los dos hemisferios y usamos derecho y izquierdo oye tenemos capacidades mentales maravillosas Dijeron en el tiempo de Einstein que nada más el 5% del cerebro usaban los genios. Pero después viene William James, aquí, pues inglés, y él dijo, no, no, se usa todo el cerebro, todo el cerebro. Allá decían que nada más el 5% eran genios. Dice William James, todos somos genios. Bueno, ¿quién era William James? Uno de los grandes filósofos de Estados Unidos. Maestro de Harvard, y que a los ocho meses estaba leyendo su primer periódico a los ocho meses. A los ocho años estaba dominando ocho idiomas y todavía creó su propio idioma, William James. Los que tienen internet, busquen William James. Es una maravilla. Tiene escuelas allá en México para desarrollar, oye, pues todas las capacidades que el ser humano tiene. Y nuestro cerebro Dios lo puso para desarrollarlo. Así es que vamos a desarrollarlo en esta mañana para que todo el tema podamos captarlo bien. Vamos a activar nuestro, nuestros dos hemisferios y activar la circulación también. Porque después de eso vamos a estar más despiertos. Y lo vamos a hacer así. Este, fíjense, nuestra circulación se activa con los dos. Así. Yo nada más voy a hacerle con una mano, ustedes le van a hacer con dos. Siete veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oye, qué bonito se ve. Venga para acá, pastor. Y tome una foto, porque mire, esta debe de ir ahí para. Bueno, ahí están las cámaras, ¿verdad? La cámara de acá enfrente. Es... Miren, otra vez, vamos a activar. Miren, qué bonito se ve activar la circulación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si alguien tiene cámara, vengase aquí tome una foto, que se ve muy bonito porque esta puede ir para Face, para que vean que la iglesia, la iglesia sí activa su circulación. Y si no, la de acá enfrente pueden enfocar la cámara. Enfóquenla para acá. Ok, otra vez, siete veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahora, con siete aplausos vamos a activar los dos hemisferios y la circulación también. Entonces, siete aplausos, a ver. Los aplausos son para los hemisferios, la circulación, digo esto, para la circulación. Ok, circulación, siete veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete hemisferios. Circulación, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete hemisferios. Circulación, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hemisferios. Circulación, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vayan bajando sus manos ahora lentamente. ¿Sienten rico? Ahora mírense sus manos. ¿Cambiaron de color? Sí, ¿verdad? La circulación. O sea, yo pues como no pude con las dos, pero sí se pone roja una, miren. Más roja, a ver, ahora enséñenme sus manos. ¡Wow! Ahora sí cambia la cosa, muchas manos bien rojitas. Bueno, ya con eso el sueño también se va, porque la circulación está bien. Gracias, pueden tomar asiento. Y es muy importante porque este mensaje es de vida. El mensaje del sábado es de vida. El maná es algo muy importante. La poesía del caballero este mencionaba acerca del pueblo cómo tuvo que peregrinar. Pero lo bonito que en esa peregrinación de 40 años dice que no les faltó qué? Comida, alimento, porque ahí estuvo el maná siempre. Sus vestidos no se envejecieron, sus sandalias no se gastaron. No sé dónde las compraron, pero salieron muy buenas, ¿verdad? Y sus vestidos también, no sé qué marca serían. Bueno, Dios tiene maravillas, maravillas. Y cuando hablamos de eso, del desierto del pueblo de Israel, a veces nos viene a la mente la persecución. Y decimos, híjole, la persecución, y se si hace mucho calor, y se si hace mucho frío. Y si llueve, y luego me decía una hermana pastor, y dice a mí me da mucho miedo la persecución. Le digo, hermana, ni se preocupe, pero ¿por qué? Porque si le da mucho miedo, usted nos va a andar persiguiendo. Pues sí, verdad, pues, si sí. miedo, pues la cambia al otro bando, ¿no? No nos angustiemos. Dios dice que si pasares por el agua, no te negarás, por el fuego, no te quemarás y no te faltará las provisiones que Dios da. En, la, en el día una nube para cubrir el sol y en la noche una nube de fuego para alumbrar el camino. Eh, la angustia nos la adelantamos muchas veces, pero Dios a sus hijos los protegerá. Y aún así, aunque no fuera así, dice, que el que... El que muere en Cristo va a vivir. Así es que entonces el maná fue una bendición para el pueblo de Israel. Una bendición. Porque tenían su caja de conflictos ahí en pleno desierto. Allá lo recogían. O sea, el maná, pan del cielo, que supuestamente era tan sencillo ahí, pero muy nutritivo. Es más, no hay cereal en la tierra que pueda alcanzar los nutrientes que tenía el maná. Alimento completo. Proteína completa. El sábado, ¿por qué el sábado y por qué el maná? Génesis, perdón, Éxodo capítulo 16. Éxodo 16. Versículos 5 y 6. Éxodo 16, 5 y 6. ¿Qué dice ahí en Éxodo capítulo 16, 5 y 6? A ver, alguien que lo lea, aquí le paso el micrófono. Más el sexto día preparan lo que has de recoger, que será doble de lo que solías recoger cada día. Entonces dijo Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: A la tarde saberéis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. 5 y 6, ¿verdad? Muy bien. Ahí es cuando Dios da las indicaciones para recoger el maná. En el 5 y 6. Dice: Y luego también en el 16. En el versículo 16, ahí hay otras indicaciones interesantes. Capítulo 16, estamos en Éxodo. Y en el versículo, bueno, desde el 15, y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Que eran. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, versículo 16: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para lo que está en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: Ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. Pero en el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cosedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni dio. Oye, ¿por qué si querían guardar un poquito durante la semana se agusanaba y día? ¿Y por qué guardando el sábado? No. Hace tiempo, cuando terminé el ministerio, me llamaron como capellán al hospital de la Carlota para trabajar. Y cuando uno empieza su ministerio, pues uno va emocionado porque uno va a compartir el evangelio y dice si uno pues especialmente en un hospital donde llega la gente con pues enfermedades tremendas es el mejor terreno donde uno dice para que escuchen la palabra de Dios si no la han escuchado. Y entonces yo recuerdo que pues llegó un paciente don José Jiménez, capacitador de Comisión Federal a nivel nacional, un personaje muy importante y entonces ese personaje no fue hospitalizado con los pacientes comunes, sino que había una área especial para los pacientes que ellos mismos podían este, caminar y todo eso, nada más iban por su tratamiento. Don José Jiménez tenía cáncer de estómago y era un cáncer terminal. Cuando vi el expediente y entonces más o menos ahí el médico decía cuánto de vida podía tener, eran de... Una semana, 15 días. O sea, ya estaba en la fase terminal. Le estaban inyectando heroína por los dolores terribles que tenía. Valium, todo eso. Dije, este personaje tiene que conocer el mensaje de salvación a Jesús lo más pronto posible. Así es que tomé mi Biblia, preparé algunos versículos y entonces fui a visitar a su cuarto. A Don José, le digo, Don José, vengo a saludarlo. Este, me presenté que era el pastor de ahí y vengo para estudiar con usted la Biblia. Hasta ese momento yo llevaba era mis primeros 15 días de trabajo, nadie me había dicho que no. Pero Don José de pronto se queda mirando y me dice, "¿Sabes qué? Ni pierdas tu tiempo conmigo", dice, "porque no creo en la Biblia." y en mi mente estaba necesita este mensaje urgentemente. Dice, "No creo en la Biblia." Dice, "La Biblia fue hecha para la gente de poco entendimiento." Y dice, "Yo soy este de un grupo de iluminados y entonces nosotros dice, eso ya quedó muy abajo para nosotros." Dice, nosotros tenemos otros conocimientos a otro nivel yo soy del grado 16 dice y entonces pues no dice ya eso eso no es para nosotros es para la gente ignorante dice la que no tiene conocimiento o sea para que crean en algo y es más dice hasta se le han puesto algunos elementos que se llaman ahí milagros para que la gente pues pueda creer en algo y pues o sea, son elementos ahí que se le agregaron, dice, para que la gente despierte su creencia y todo eso. Dice, pero nosotros no, andamos acá en otro nivel. Bueno, a nosotros nos decían que cuando terminábamos teología terminábamos con 16 grados, porque eran 16 créditos, ¿no? Que nos daban y todo eso. Dije, no, pues yo también tengo 16 grados, igual que don José, ¿no? ¿Cómo me va a ganar él? Dije, pero pues es un alma que está aquí. O sea, si Dios la trajo acá, pues por algo la ha de haber traído. Así es que, Señor, sabes que ayúdame. O sea, ¿cómo hacerle para que Don José acepte la Biblia? Y entonces me ocurre preguntarle, oiga, ¿y por ejemplo cuáles milagros de la Biblia dice usted que son agregados y no creen ellos? Dice el maná. Por ejemplo el maná. Entonces dije, Señor, sabes que ilumíname, porque pues si es a través de esto que Don José conozca. Y entonces vino la iluminación divina. Y le digo a don José, ¿sabe qué, don José? Yo creía que el maná era un milagro divino sencillo. Pero cuando él me platica, dice, mira, por ejemplo, el maná, mira lo que se descubrió allá en Oriente, lo que los científicos, los arqueólogos y todo eso han descubierto. Dice, descubrieron que el maná es un arbolito que con el aire se sacude y entonces tira unas semillitas como blanquitas y eso la gente va, lo recoge y entonces es un alimento para ellos allá. Y entonces yo lo escuchaba atentamente. Digo, don José, ahora creo que el maná es doble milagro. Fíjense, en lugar de creer ahora que era un milagro sencillo, de pronto con lo que usted me platica, ahora veo que ese es un doble milagro. Pero por qué dice, mire, le digo, esto es para nosotros que andamos acá abajo, le digo. O sea, no, a lo mejor no, no lo va a entender como yo lo entiendo, porque usted pues, ya está en otro nivel. Pero voy a tratar de explicarle un poquito. Le digo, porque mire, si es un arbolito que tira las semillas con el aire, la gente sale a recogerlo durante el día, sí, todas las mañanas lo sale a recoger y se lo come y todo eso. Oye, pero el sábado qué pasaría con ese arbolito? ¿Será que no había aire? Porque dice que la gente salía a buscar y no encontraba. Y entonces queda pensando Don José. Y sabes qué? Dice, yo no había pensado en eso. No, usted no va a pensar en eso y pues, menos porque esto es para gente que anda acá, acá abajo, ¿no? O sea, para gente ignorante, para gente que pues necesita esos aspectos de la Biblia para entender la Biblia, para creer que pues sí es escrita por Dios dice sabes qué dice fíjate que yo no había visto eso pero sí es cierto porque o sea por qué no había en sábado le digo yo creo que no había aire no sé sí, pero sin aire sin oxígeno la gente no puede vivir ah, caray le digo entonces ahora es tercer milagro entonces o sea, híjole no pues cada vez que usted me dice híjole la verdad que es un milagrazo entonces pues, ¿sabes qué? Dice, vamos a estudiar la Biblia, dice. Pero vamos a estudiarla así, parte por parte, dice. Bueno, gracias a Dios, aceptó que estudiáramos la Biblia. Todas las mañanitas temprano iba para estudiar la Biblia y nos echábamos buen rato, porque era una persona que, pues sí, tenía inteligencia, o sea, captaba las cosas de volada. Fue un lunes cuando empecé a estudiar con él, el. Miércoles, me dice. Sabes qué, Ernesto dice. Ahora me doy cuenta toda la basura en lo que yo he creído, dice. Creemos que andamos acá un nivel muy alto, dice. Y sabes qué, andamos en la peor ignorancia, porque lo que es la sabiduría, dice, es la palabra de Dios. Dice, cómo lamento haber perdido tanto tiempo en filosofías humanas, dice. Pero, ¿sabes qué? Dice, con lo poco que yo he entendido, ya. Yo quiero ser bautizado. Le digo, ¿sabe qué? Dios por algo lo trajo a este hospital cristiano. Tiene un propósito. Y entonces, el miércoles en la tarde, que fui a estudiar otro rato con él, me dice, ¿sabes qué? Acabo de encontrar un lugar en Guadalajara donde curan el cáncer. Dice, me acaban de avisar, dice. Y ahí sí lo curan, dice, voy a ir para allá. Bueno, estoy hablándoles del, del 90 y 91, donde los casos de cáncer eran pues raros. O sea, no estaba como está ahora la, los estudios, la investigación y todo. Así es que en aquel tiempo inclusive hasta se creía que el cáncer era contagioso y los pacientes hasta se les aislaba por allá, cuando la enfermera iba iba con una bata, con un cubrebocas y todo eso, o sea, no había mucho entendimiento ni conocimiento acerca del cáncer. O sea, yo recuerdo que en los dos años que trabajé ahí, dos casos de cáncer conocí, y ahora son dos casos por familia a veces he conocido, o hasta tres, o sea, que se multiplicó. Por eso en la tarde es un tema sumamente importante. Y entonces, pues me di: sabes que voy a ir para allá. Decir, si regresando, yo me bautizo. Así es que se fue el miércoles en la noche, salió en avión, y allá llegó el jueves, y entonces este estuvo todo el jueves, el viernes me habla su esposa ya en la tarde que había regresado. Entonces lo fui a ver a su casa, estaba encamado, estaba delgado, don José, porque no podía comer bien. Cuando yo lo saludaba en las mañanas, era un entusiasmo tremendo, le digo, Buenos días, don José, ¿cómo está? Dice, me conformo por estar porque algunos ya ni están. Dice, y luego para tomar agua, dice, a ver, para echarme el traguito de agua tengo que moverme acá. Dice, para que el huequito se abra y pueda entrar la agüita. Dice, pero esto ya está cerrado. Dice, o sea, pues ya no, no se nutría el cuerpo. Dice, yo sé que queda poco tiempo. Dice, por eso quiero aprovechar al máximo. Cuando llegó y lo vi, y él me dijo, ¿sabes qué? Dice, me desgraciaron mi vida. Dice, era pura mentira. Dice. Me deshice por dentro. Había vomitado sangre y todo eso. No sé qué tratamiento le darían. Pero ya no se podía levantar. Dice: Lo que más lamento es que yo quería entregar mi vida al Señor a través del bautismo y no puedo. Ya no me puedo levantar. Era un huesito. Bueno, hay provisión. Digo: ¿sabe qué? Dios tiene provisiones para usted. El ungimiento. Con toda su familia la mandamos reunir. Él, a través de profesión de fe de, y una fe muy firme, no aceptó al Señor y a través del ungimiento. El viernes en la noche estábamos haciendo el ungimiento. El sábado en la mañana, tempranito, fui para saludarlo y vi mucho movimiento. Dije, me es que don José se fue y sí se había ido. Cáncer terminal. El sábado lo aceptó don José, el maná, ahora entendió que era pues un milagro, ¿no? O sea, que no era pues, que un arbolito y todo eso, ¿no? Aceptó a Jesús como Salvador, aceptó la Biblia. Y entonces dije, bueno, sí puede ser, haber mucha gente que no entienda muy bien la importancia de lo que es el sábado y lo que es el maná. Dice que el maná era como una señal también para ver si el pueblo de Dios andaba en su ley, en sus caminos. Y el sábado es un sello distintivo de la ley de Dios. Es un sello muy distintivo, porque cuando yo rechazo el sábado, estoy rechazando todo lo demás, porque ya no acepto a Dios como el creador, porque ese fue el sello fue el sello. Y ese será el sello que nos identificará también como pueblo de Dios. Así es que, pero viene algo muy importante acerca del sábado y del maná. Es un estudio de una clínica de oncología, una clínica especialista en atender casos de cáncer. Y esa está ahí cerca de Montemorelos, la clínica Canoas. Una clínica donde llegan personas desahuciadas de cáncer con los días contados, y muchos de ellos salen de ahí sin cáncer. Yo dije, bueno, aquí debe haber algo sumamente maravilloso. Entonces, he estado platicando ahí con el doctor Ramírez, y es un científico que no lo publica él, pero hay estudios tremendos que digo, oye, pues esto es una maravilla, y del sábado. Y lo del maná, para entenderlo, hay algo maravilloso. Fíjense, yo les decía que el cuerpo se regenera en la noche. Y sí se regenera, pero muchas veces no al 100%, porque nos estamos acostando muy noche. Y entonces si nos acostamos ya noche, ya no vamos a alcanzar que el cuerpo recupere toda su energía. Pero todavía queda una bendición ahí, que es el sábado. Y el sábado tiene doble vida, doble regeneración, porque así lo diseñó Dios. Cuando nosotros le dedicamos el sábado al Señor, tenemos bendiciones espirituales y también bendiciones físicas. Y entonces este descubrimiento se hizo por lo siguiente. Cuando los pacientes llegan ahí y se hospitalizan, ya el doctor tiene sus técnicas para enseñarle al paciente que tiene que ver mucho todo lo que hay en derredor de él, todo lo que cree, todo lo que come también. Fíjense, por ejemplo, lo que hace cuando llega un paciente que llega ya con cáncer terminal. Llega entonces, lo pone ahí enfrente para que cuente este, de dónde viene, etcétera, acá y allá, y su testimonio, y ya tiene a los otros preparados que están ahí, ¿no? De que han llegado y entonces dice no pues ánimo mira has llegado al mejor lugar porque ah bueno primero le saca la le hace un análisis de sangre lo mete al microscopio y entonces lo enfoca y sí pues las células ahí vienen dañadas no y pues sí miren tus células si estás con cáncer etcétera acá y allá, ok, pero has llegado al mejor lugar y aquí te vamos a apoyar y etcétera acá y allá entonces, después de que le da esa terapia y que los demás dicen, sí, yo llegué peor que tú y que acá y allá, y mira cómo me veo, bueno, no, pues está bien, ah, pues aquel él se anima y todo. Otra vez le hace una muestra de sangre y entonces, mira, ¿sabes qué? Han empezado tus células a mejorar. Oye, porque es una maravilla esos estudios, ¿eh? O sea, lo que la mente, lo que el cuerpo, es un todo, es un todo. Entonces, órale. Sí, o sea, tú estás en el mejor ambiente. Aquí te vamos a animar, te vamos a apoyar, etcétera. Acá y allá. No, pues sí. Muy bien. Bueno, yo que trabajé dos años con los pacientes ahí en el hospital, me doy cuenta que las palabras de ánimo, todo lo que haga uno en bien del paciente, lo levanta, lo levanta. Entonces, este, sí. No, pues va bien, ¿no? Emocionado, entusiasmado. Entonces su tratamiento ahí natural y todo las terapias. Y al otro día, pues otra vez pasa. Pero ahora, oye, ¿qué te pasó? No te has tomado el tratamiento. Mira, te ves peor que como llegaste. Y entonces, te, híjole, pues ahí le... Ahora el, todo lo contrario, ¿verdad? Oye, pues te ves muy mal que acá y allá. Y pues sí, el paciente ahí como que se agüita y todo, y pues no. Y entonces le toma su muestra de sangre. Y la proyecta. Oye, sí, mira, tus células están como cuando llegaste, algunas hasta peor. Oye, pues el tratamiento lo tienes que seguir bien y que acá y allá y tienes que pensar que te vas a sanar y todo, ¿no? Oye, pero ¿por qué sale así si yo me tomé el tratamiento y este, pues hice todo lo que usted me dijo? Pues mira y dice que todo lo contrario. Y pues aquel está intrigado, o sea, pero ¿por qué otra vez las células igual? Y entonces ya que pues, está intrigado y todo, el doctor pasa, ¿saben qué? Miren, ustedes están viendo los resultados. O sea, todo lo que tu mente escucha, tu cerebro escucha, todo lo que escuchas, puedes llegarlo a creer y se puede convertir en una realidad. Nuestro cerebro es uno de los órganos más poderosos. ¿Que llega a convertir los problemas imaginarios en problemas? Reales. Así es de poderoso el cerebro. ¿Tus problemas imaginarios se pueden convertir en problemas? Reales. Pero también es el órgano más débil y puede ser fácilmente engañado. El más poderoso se convierte en el más débil y puede ser engañado. Por ejemplo, cuando tenemos mucha hambre, andamos a las carreras y todo, pues está pidiendo el cerebro al estómago, al cuerpo, alimento. Pasamos ahí por una tiendita, nos compramos un pastelito y un jugo y pues no lo echamos, ¿no? Ah, ¿cómo se siente? ¿Qué dice el cerebro? No, pues ya, ya desayuné, ya, ya me alimenté. Y pues se siente bien, o sea, ya ni nos dio hambre, ¿verdad? Se quitó el hambre. Lo engañamos. Pero pues, luego el hígado ese no se engaña porque no tiene nada de nutrientes, ¿verdad? No le sacó nada. Pero así podemos engañar al cerebro. Mucho alimento para el estómago y poco alimento para el cerebro. De paso, el 95% casi ahora del alimento que entra en nuestro organismo es más para el estómago que para el cerebro. O sea, lo engañamos. El alcohólico. Llega a engañar a su cerebro que la cerveza es bien sabrosa. Cuando se tomó la primera hizo gestos y todo, pero ya después la última, ¡oh, qué sabroso! ¿Cerebro qué? Engañado. O sea, muchas veces vivimos con nuestro cerebro engañado. A la tarde vamos a ver cómo trabajarlo para desengañarlo, ¿verdad? Muy bien, el sábado entonces. Eh, ¿Por qué? es tan importante, estos pacientes llegan con cáncer terminal muchos de ahí salen aliviados y muchos ahí mueren entonces cuando el doctor ve eso que el tratamiento, ya después le explicaban al paciente mira es que todo lo que tú escuches de alguna u otra manera te va a afectar todo lo que tú creas te va a afectar, por eso hay pacientes que si viven en un ambiente donde no se les fortalece el ánimo no se les anima, no van a salir de ahí, especialmente los pacientes con depresión. Entonces hay que cambiar de ambientes. Entonces él los recibía, los levantaba, pero después algunos pacientes de ahí de la localidad les daba permiso porque decía: Oiga, doc, puedo ir a mi casa el fin de semana, sí, vete, el fin que tú aguantas, o sea, ya estás bien, este, ahí vas bien en el camino, nada más tu dieta. Cuando llegaban el domingo, algunos llegaban a encamarse. Muy deteriorados. Y él dijo, ¿pero por qué? Y entonces le oye, no seguiste la dieta, ¿verdad? No, sí. Les hablaba a sus familiares, oiga, este, la dieta que le dimos al paciente la siguió, sí. O sea, sus juguitos y todo eso este crudo, o sea, él no quiso comer nada, aunque le ofrecimos acá, recién hecho y todo. Dijo que no, que ya traía su, sus jugos, traía todo y que había que hacerle esto, aquello. Y entonces dijo, bueno, pero ¿qué pasa? Llegaban peor que ahora por segunda vez que como habían llegado. Dijo, algo, algo debe pasar. Y estuvo así haciendo estudios. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Los que iban de fin de semana regresaban peor. Los que se quedaban ahí se levantaban. Y entonces él se acordó del maná. Dijo, debe haber algo aquí. El maná, ¿por qué no se agusanaba en sábado? Y entonces hizo unos estudios de minutos y segundos con los jugos. Descubrió que todos los que, se daban, los que se quedaban ahí en la clínica, todo el alimento que consumían, era preparado desde el viernes. Y entonces guardaba para consumirlo en sábado. Y entonces le puso el microscopio a un juguito que había preparado el viernes y lo tenía ahí en sábado. ¡Wow! moléculas vivas. Luego se le ocurrió hacer un juguito allá el, el sábado, dijo, a ver, voy a preparar un juguito recién hecho. Ahora, ¿cuál es la recomendación cuando uno va a tomar un jugo? Que se lo tome después de al siguiente día. Recién hecho, porque si no las moléculas se oxidan, se mueren. Entonces dijo, bueno, ahora voy a hacer un jugo ahorita recién hecho. Preparó el juguito ahí en sábado y entonces le pone el microscopio, moléculas oxidadas, muertas. ¡Wow! Y el cáncer se alimenta de lo ácido, del oxidado. ¡Oh! Dijo aquí este entonces. Y luego hizo estudios así el viernes, preparó jugos así. Tal minuto, minuto, minuto hasta la puesta de sol. Y luego otros... Minuto después de la puesta de sol, pum pum, pum. Y entonces ahí lo proyectaba, dijo, oye, todo lo que preparaba con unos segundos después de la puesta de sol, moléculas oxidadas, muertas. Todo lo que estaba preparado desde el viernes y lo guardaba para el sábado, moléculas vivas. Dijo, aquí está. Estos pacientes se van y allá pues les preparan su juguito recién hecho y todo eso, porque se cree que pues es lo mejor. Pero es puro alimento para las células cancerígenas. Así es que el cáncer se duplicaba. Y entonces, ok, ¿por qué el maná entonces en sábado no se agusanaba? Porque el sábado tiene que la bendición de la vida, de la vida, la regeneración para el organismo. Así es que por eso dice que lo que hay que cocinar cocinarlo hoy. Oiga, qué interesante, qué interesante. Ahí entonces ahora encontramos una razón científica por qué Dios le pidió también al pueblo de Israel que el viernes hiciera todos los preparativos, aunque andan en el campo, allá en el desierto y todo. Bueno, no había refrigeradores, estaban las circunstancias como para echarse a perder todo, sin embargo, en sábado... Todo estaba conservado, porque Dios no únicamente pensó en una relación espiritual, sino también en una regeneración. Y el sábado entonces se convierte en el principio de vida eterna. Desde aquí nosotros podemos tener ya una probadita de la vida eterna, porque el sábado es una bendición especial para el creyente que viene y entonces descansa en sábado lo guarda, Dios le puso muchas bendiciones al sábado así es que el maná no se agusanaba, porque Dios había provisto que entre semana es cierto hay muerte, hay deterioro hay enfermedad, pero en sábado cuando venimos venimos a cargar la pila espiritual y también la física Así es que ahorita que usted está sentadito ahí, su cuerpo se está regenerando doblemente. Sus enfermedades también están, pues, con menos problema que entre semana, porque el cuerpo se regenera lo doble. Se regenera lo doble. Por eso es descanso semanal. Descanso diario ayuda en poca regeneración. Y a veces algunos en nada pero un día a la semana de descanso nos da una regeneración maravillosa. Dios tiene propósitos para su pueblo. Por eso es que era también un principio de obediencia. Si andamos en sus mandamientos, dice el Señor, que no nos tocarán las plagas de los egipcios. Vivimos en un mundo lleno de, de enfermedad. en el libro de Ministerio de Curación, ahí en la página 102, dice que el mundo necesita lo que necesitaba hace 1900 años. Esto lo escribió la hermana Huay hace ya tiempo, ¿no? Ahora diría lo que le hacía falta hace 2000 años, ¿no? O 2015 años. O sea, el mundo necesita lo que necesitaba hace dos mil años. O sea, no vamos mejorando, sino que vamos empeorando. O sea, las enfermedades se han multiplicado. Se han multiplicado. Y el ser humano busca por acá y por allá, la ciencia busca por acá y por allá, y de pronto se da cuenta que ya los medicamentos inventados no resuelven los problemas de enfermedad. Todavía el Señor tiene la solución. Todavía tiene la solución. De hecho, los grandes descubrimientos científicos, para ir cerrando, cuando nosotros damos cursos a las empresas y metemos todos estos temas, de hecho yo estoy manejando mucho lo del sábado. Algunos dicen, oye, así es que entonces es mejor ir a la iglesia en sábado que en domingo. Así es. Y en toda la Biblia, hace tiempo que fui a una iglesia católica para venderles bellas historias de la Biblia. El sacerdote me dijo: ¿Sabes qué? Dice, vente, yo te voy a apoyar. Él supo que yo era adventista, que estuve estudiando para pastor, y dice, pero no vamos a decir que eres protestante porque la gente no te va a recibir. Vamos a decir que eres este, seminarista. Bueno, él lo dijo, ¿verdad? Y sí, pues yo estaba en el seminario de teología, ¿verdad? O sea, si sí era seminarista, pero adventista, ¿no? Dijo, vamos a decir que eres seminarista porque si no la gente no te va a abrir la puerta. Y entonces cuando él presentó los libros y todo para que los comprara la gente y, y dijo que yo era seminarista, no sabía en qué problema me iba a meter. Pero pues yo le dije que sí lo dijera, ¿no? Y él dijo, él lo recomendó así. Pero de pronto, cuando él termina la misa, está por terminar, se me. Junta el grupo de catequistas. Me dice, Ernesto, ¿sabes qué? Queremos hablar contigo. Ahorita que el padre termine y se vaya, queremos hablar contigo. Dice, me hace que ya descubrieron que no soy seminarista católico, soy de ojos cafés, ¿verdad? Seminarista de ojos cafés. Fíjense la pregunta que me hicieron. Dice, ¿tú que eres seminarista debes de saber lo que te vamos a preguntar? El padre, desde que llegó aquí, dice, Empezó a descolgar todos los santitos y los arrumbó allá atrás. Ay, jolí, ahora sí me metí en un lío. Dice: Tú debes de saber por qué lo está haciendo. Pues eres seminarista. No, pues siempre hay que echar un telegrama al cielo, Señor, pues dame la respuesta, ¿verdad? Y vino la respuesta. Bueno, ¿y qué están haciendo ahorita? Pues le pedimos a Dios. Bueno, lo que el Padre Migdio está haciendo es quitando intermediarios y la está conectando con la fuente del verdadero poder y de los milagros que es Dios. No, dice, pero es que queremos nuestros santitos, porque ¿cómo le vamos a hacer? Nos acostumbramos a pedirles. Bueno, ¿y por qué no le piden ahí donde están? No, ya se rompieron algunos, están llenos de polvo. O sea, ¿no creen que les puede hacer el milagro? No, dice, pues ¿cómo va a ser el milagro ahí estando tirado? Bueno, le digo, entonces lo que van a hacer van a quitar el clavito donde estaba colgado, se lo ponen ahí y le piden. No, dice, pero ¿cómo el clavo? Bueno, ¿en dónde estaba el poder? Pues del santo. Si no está en el santo ni está en el clavo, ¿dónde está? Ah, dice, pues... Pues quién sabe. O sea, ¿quién le da poder a los santos? Ah, dice, pues en todos nosotros. Así ustedes los hacen milagrosos. No, le digo, también el padre lo que está es probando su fe. Oye, después se les ocurre preguntarme, oye, ¿por qué no nos das doctrina? Le digo, pregúntenle al Padre Emilio si él les autoriza, yo les doy. No, pues el padre Emilio dijo: No, pues Ernesto sabe lo que hace. Cuando llegamos al tema del sábado, le digo, ¿saben qué? Vamos a llegar a un tema muy importante acerca del día de reposo. Para eso sí le digo, tráiganse todas sus Biblias Todas sus concordancias Y tráiganse un lonche, le digo Porque nos vamos a echar Generalmente estudiamos dos horas digo, Nos vamos a echar más o menos de cuatro a seis horas Así es que vengan preparadas Terminamos como a las doce de la noche ese estudio De las seis a las doce Y entonces empezamos le digo, ¿Saben dónde, cómo vamos a empezar? Vamos a buscar desde Génesis hasta Apocalipsis A ver si hay un día que diga, digo, a ver si hay un versículo que diga que hay que guardar el domingo. Y le buscamos, ¿no? Y ustedes busquen Génesis, ustedes acá, pum, 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 con concordancia y todo. Todo lo que diga sábado por ahí, en las concordancias, díctenlo y que lo lean. Hombre, nos tiempo. Y de pronto es no, es que no hay ninguno, dice. O sea, no, no, aquí dice uno, pero no dice que hay que descansar en domingo. Ahora le vamos con el sábado. Y empezamos. Y de pronto Génesis 2. Oiga, dice aquí hay uno. Luego hay Éxodo. Ah, acá hay otro. Oiga, ¿cómo hay del sábado? Dice Isaías y todo, ¿no? Estaban emocionadas porque había un montón de versículos que decían que hay que guardar el sábado. Oiga, qué maravilla, ¿no? Y pues yo más emocionado, ¿no? Y entonces de pronto me dicen, ¿sabes qué? Dice, mañana vamos a ir a hablar con el Padre de esto le dije, bueno, pues ya se había encendido la mecha, ¿ya que más hacía? Y fueron con el Padre. El Padre sabe qué? Estudiamos con Ernesto la doctrina y estudiamos del día de descanso. ¿Y sabe qué? Buscamos en toda la Biblia a ver si había un versículo para guardar el domingo y no encontramos ninguno. Y él le dice, ni sigan buscando porque ni van a encontrar. ¿Y entonces qué, ¿Qué más les dijo? Miren lo que nos dijo, dice. Él nos dijo que la iglesia es la esposa de Cristo. Y que es como un matrimonio. Dice, cuando el esposo está en la casa, ¿quién tiene la autoridad? Pues dijimos que el esposo. Bueno, ¿y cuando el esposo no está, quién tiene la autoridad? No, pues nosotras. Pues así es la iglesia. Dice, cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, él, el esposo, tenía la autoridad y pues se guardaba el sábado. Pero cuando se ve el esposo, queda la iglesia y la iglesia tiene la autoridad. Y entonces la iglesia le pareció bien, en lugar de guardar el sábado, pues guardar el domingo. Ah, le digo, ¿y qué creen ustedes? No, dice que no es así, Dice porque él mismo nos ha dicho que aunque el esposo no está, sigue teniendo la autoridad. Pues sí, y le digo, ¿y ahora qué van a hacer? Dice, Pues ya no sabemos ahora qué hacer. Le digo, yo sí, voy, yo sí sé lo que ustedes van a hacer, van a guardar el sábado. Pues sabe qué dice, vamos a guardar el sábado. Dice. Y entonces quedó la parroquia ahí guardando el sábado. O sea, el sábado siempre será una bendición. Una bendición. No es nada más para sentarnos, o sea, si sí hay bendición porque venimos a descansar, ¿no? No trabajamos. Pero hay bendiciones muy allá abundantes. Que Dios nos ayude para que este sábado lo disfrutemos y recordemos que el maná. No se aguzanaba porque en sábado hay doble vida y es un principio de vida eterna cuando entramos aquí en un sábado en la casa de Dios. Amén.